información. Pueblo colombiano para la mesa, vamos todos juntos, sin falsas promesas. Pueblo colombiano para la mesa, vamos todos juntos, sin falsas promesas. Cuba es el faro de la libertad para América Latina y para todo el continente. Cuba es un ejemplo de rebeldía que todos nosotros, del que todos nosotros tenemos que aprender, sin ser dogmáticos. De Cuba, a Cuba le tenemos que aprender ese deseo indoblegable de darle felicidad a su pueblo, a pesar de haber sido bloqueada por más de 50 años y a pesar de que durante esos 50 años sufrieron tantas miserias. Y con todo eso, el imperio norteamericano tuvo que desistir, porque quien había terminado aislado en el mundo habían sido los Estados Unidos junto con Israel. Cuba es ese ejemplo, es un triunfo de los pueblos, es el orgullo de América Latina. Bueno, porque tradicionalmente las FARC siempre, desde que las FARC nace, cuando nace en 1964, las FARC planteó la solución política al conflicto social y armado que había en Colombia. Y desde ese momento nosotros dijimos, hombre, es mejor dialogar, es mejor resolver el problema por las vías políticas. Así debe ser en una nación civilizada. Cuando vimos nosotros la oportunidad de dialogar, en ese momento de que teníamos tanta fuerza, es porque el régimen por fin se dio a conversar. Y el momento que se dio, nosotros dijimos, no nos importa, nosotros no somos egoístas, ni pensamos que tener la fuerza significa arrodillar al otro para poder hacerlo negociar. Nosotros decidimos negociar, porque el centro de nosotros es resolver el conflicto, no humillar al oponente ni rendirlo, sino resolver un problema grave que tiene el pueblo colombiano, y qué mejor que hacerlo por una vía que nos cueste menos muertos. Va más de 50 años. El conflicto nuestro tiene más de 60 años. Según los historiadores que están refrendando en la Comisión Histórica todo ese largo conflicto que hemos tenido. Las FARC es una organización realmente político-militar, porque el centro de la conversación, porque el centro de las reivindicaciones nuestras son las reivindicaciones que más siente el pueblo. Son la reforma agraria, la salud, la educación, el empleo, el trabajo, el buen vivir de la gente, y que se le respete a la gente el derecho a poder disentir, a opinar distinto, sin que lo maten o sin que lo amenace un arma. Entonces las FARC somos eso, una organización político-militar, en el sentido de que lo político-militar es la forma de gobernar y defender al pueblo, por la historia nuestra, que ha sido tan trágica y tan violenta. El secretariado está todo acá, y aquí hay una representación enorme de los cuadros de las FARC, demostrando que tenemos un interés, que tenemos mucho interés, que nuestra preocupación es muy grande, que es seria, y que estamos dispuestos a trabajarle a todos los temas políticos y sociales del conflicto. Pero, claro, en Colombia, ya nosotros sopesamos que iba a haber un vacío seguramente en los cuadros, pero tenemos una estructura, la estructuración nuestra nos permite hacer ese desplazamiento sin que afecte realmente la operatividad que tenemos. Cuando hay dos señores peleando, uno tiene que pensar quién lanzó el primer puño y qué hace el otro que le toca defenderse. A nosotros, al pueblo, no tenía un fusil, no tenía un machete, no tenía ningún arma para defenderse. Y los asesinaron, los masacraron,
les robaron sus pertenencias, les quitaron la vida, mutilaron a sus seres más queridos, niños, mujeres. A muchas de las mujeres en embarazo les abrieron el vientre y les quitaron sus hijos y los despedazaron delante de sus niños, hijos. Entonces a los campesinos, a los pobladores les tocó huir y armarse para salvar la vida. Esa es la historia nuestra, esa es la historia de las FARC. Nos tocó armarnos y esa es la violencia que nos ha tocado desatar, la de defendernos. Y seguramente podrán ocurrir algunos errores, pero nosotros estamos defendiendo al pueblo colombiano. Por eso el pueblo no está en contra de nosotros y por eso llevamos más de 50 años luchando contra el enemigo más poderoso de la tierra, que es los Estados Unidos, y la oligarquía colombiana, que ha utilizado todos los recursos nuestros, tanto financieros, humanos, como tecnológicos, para derrotarnos. Pero ¿por qué no derrotan a un ejército tan mal armado como el nuestro? Ellos con tanto poder, porque precisamente contamos con el respaldo del pueblo. Los gobiernos norteamericanos siempre han lanzado en distintas épocas teorías diferentes para tratar de quitarle peso político a la lucha que nosotros desarrollamos. Primero nos llamaron bandidos, cuando los bandidos eran ellos. Después nos llamaron terroristas, cuando los que hacían el terror eran otros, eran ellos mismos. Y luego nos llamaron narcotraficantes o terroristas y para buscarnos relación con los narcotraficantes, cuando los narcotraficantes son ellos. Son distintas teorías que ha lanzado el imperio y la oligarquía colombiana con todos sus medios para desprestigiarnos, para quitarle importancia política a la batalla que nos toca que hacer en una situación desigual muy grande. Nosotros tenemos pruebas fehacientes y concretas. Cuando hay regiones de Colombia donde no existe el paramilitarismo, pero cuando llega el ejército y establece sus bases militares, sus puestos de policías y hace controles y militariza la vida pública de esa región, aparecen los paramilitares. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación lógica de eso? ¿Por qué cuando está las FARC en el área, controla la región, hace vida pública con la gente, no hay paramilitares? Porque los paramilitares hacen parte intrínseca del mismo ejército y la misma policía, del mismo régimen. Acabado el régimen, cambiado el régimen por otro que no tenga que ver nada con los gamonales, con los terratenientes, con los grupos financieros, con las multinacionales, un régimen que corresponda a los ideales del pueblo, que sea más democrático, que en verdad piense en un Estado-nación, pero con intereses en favor de su pueblo, deja de haber paramilitares. O un gobierno popular, dirigido por nosotros. Eso es lo que estamos negociando, eso es lo que estamos negociando. Que el gobierno permita, que la oligarquía permita, que haya tolerancia política, que podamos debatir las ideas de la sociedad que queremos sin temor a ser amenazados ni ser muertos por nuestras ideas. América Latina es un enorme territorio con una identidad histórica muy, muy interesante. Desde la llegada de los españoles, el mismo lenguaje y la oportunidad de vivir juntos en un territorio donde no nos podemos separar. Y claro que nos engrandece mucho que el territorio, que América Latina se una y que Colombia se una a ese enorme esfuerzo. Nosotros consideramos América Latina nuestra patria grande. Queremos de hacer de ella
un enorme país donde los colombianos, donde los latinos, los venezolanos, todos aquellos que vivimos en ese territorio podamos disfrutar de nuestras riquezas, de nuestros paisajes, de nuestras familias, de nuestros hijos, mujeres, del futuro. Sería mucho mejor y sería mucho más agradable poder vivir así. ¿Por qué tenemos que pelear teniendo tantas cosas tan buenas para compartir entre todos nosotros?